Buenos días. Nos reunimos en el predio del histórico campamento Calá para conmemorar un nuevo aniversario del natalicio del general Justo José Urquiza, ocurrido un día como hoy, un 18 de octubre de 1801, hace precisamente 217 años. Nació en el talar de Arroyo Largo, al norte de Concepción del Uruguay, hoy denominado Arroyo Urquiza. Sus padres fueron José Narciso de Urquiza y Álzaga y María Cándida García y González. En la historia de nuestra provincia sobresalen diversas figuras cuyos aportes son innegables tanto para el progreso y desarrollo de la historia regional entrerriana como para la conformación de la nación argentina. En ese sentido, el general Justo José de Urquiza ha sido uno de los grandes protagonistas de nuestra historia y su legado ha adquirido gran relevancia, pues resultaría casi imposible entender el proceso de organización nacional sin recurrir a su actuación, pensamientos e ideales. Lo recordamos hoy tomando sus palabras, en las que sintetiza el sentido de su vida y su accionar político y militar, con el fin de lograr la organización nacional. Mi pensamiento entonces fue alcanzar para mi país los beneficios de la libertad, devolviendo a la nación sus derechos e invitándola a constituirse definitivamente de una manera regular y permanente. Fui impulsado por un sentimiento purísimo de patriotismo y sin trepidar puse en la balanza los sucesos con la espada, la alta posición que debía al pueblo entrerriano y mi cabeza. No podía hacer a la patria mayor ofrenda. Sacrifiqué en sus aras todo el interés personal y me consagré a la grande obra de la nacionalidad argentina, abriendo la campaña gloriosa del Ejército Grande, con el concurso de lo más sano, ilustrado y valiente que lucían las viejas filas de los partidos políticos que habían dirigido la República. Están presentes en su carácter de anfitriones el señor presidente de la Junta de Gobierno de Rocamora, don Rubén Bonín, e integrante de la Asociación Amigos Campamento Calá. Reciben a señor presidente municipal de la ciudad de Rosario del Tala, don Hugo Pitura. Director de Turismo y Juventud del municipio de Rosario del Tala, señor Andrés Aboredo. Director de Cultura de la ciudad de Rosario del Tala, señor Matías Suárez. Responsable del área de turismo del municipio de Basavilbaso, señorita Débora Ecker. Responsable del área de juventud, municipio de Basavilbaso, señor Emiliano Villalba. Señora encargada del Museo de Basavilbaso, Mónica Flores. Señor director del Museo de Santa Rita, Hugo Kloster. Funcionarios municipales, instituciones civiles, educativas y culturales. Medios de comunicación, público en general. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este acto. Invitamos al señor presidente de la Junta de Gobierno de Rocamora, don Rubén Bonín, y al señor Sergio Barbiero, integrante de la Asociación Amigos del Campamento Calá, para que procedan a izar el pabellón nacional y la bandera de Entre Ríos.
Estamos reunidos para recordar y celebrar un nuevo aniversario del nacimiento del padre de la Organización Nacional. Hace 217 años, un 18 de octubre, a orillas de Talar de Arroyo Largo, hoy Arroyo Urquiza, nacía Justo José. Su figura es símbolo de la entrerrianía y orgullo para todos nosotros, aunque no siempre sea así. Muchos no lo valoramos como deberíamos, simplemente porque no podemos amar aquello que no conocemos profundamente. Y si no lo conocemos como debiéramos, es porque durante años fue blanco de una sistemática denigración de su persona justamente por aquellos hombres que combatió y venció en el campo de batalla, y la historia oficial primero y revisionista después se encargaron de archivarlo en el olvido de los héroes nacionales. Los hombres deben medirse por su legado, y su obra desborda el marco de la escena local, convirtiéndose en el constructor del Estado moderno. No podemos entender la nación sin entender a Urquiza y su pensamiento político, económico y social. No existiría la Argentina institucional sin la fuerza concreta de Urquiza y las lanzas entrerrianas nacidas aquí en el campamento de Calá. Representa al líder en el cambio del paradigma en un momento crítico de la historia argentina. Del caudillo cruel y temerario, donde la única ley era la lanza y el degüello, al líder pragmático, conciliador y sumiso a las leyes que él mismo ayudó a crear. Fue un hombre adelantado a su tiempo y supo qué rumbo quería darle al país. Se rodeó de las mentes más activas de la época y dejó que éstas desarrollaran todo su potencial a lo largo de toda la provincia, con las escuelas nacionales, normales, el Colegio del Uruguay, las colonias como San José. Fue profundamente amante de su pago. Jamás dejó su provincia, aunque se hiciera traer lo mejor de todas partes del mundo. A diferencia de los que aspiran a ser lo que no son, él quiso construir nuestra nación en una tierra de progreso, libertad y educación, dentro de un marco donde lo que imperase fuera la ley y el orden, no las lanzas o el terror. Pero él mejor que nadie pudo describir su pensamiento cuando se dirige a los hombres de Buenos Aires luego del triunfo de Cepeda del 58 diciéndoles: vengo a arrebatar el poder a un círculo que lo ejerce en su provecho para devolverlo al pueblo, que lo usará para su prosperidad. Al fin de mi carrera política, mi única ambición es contemplar desde el hogar tranquilo, una y feliz, la República Argentina, que me cuesta largos años de crudas fatigas. Vengo a ofreceros una paz duradera bajo la bandera de nuestros mayores, bajo una ley común, protectora y hermosa. No fue comprendido por muchos hombres de su tiempo como le suele pasar a los hombres adelantados a su época. No comprendieron que el tiempo de las lanzas había sucumbido al imperio de la ley y comenzaron a ver en Urquiza algo que no era. Nos encontramos hoy en una encrucijada de la historia como nación. Somos protagonistas de un momento donde lo que está en juego son las mismas instituciones creadas en el 53, y es nuestro deber salvarlas para el bien de la República. Es por eso que, educando a los jóvenes en el conocimiento del valor que tenemos los entrerrianos como artífices de la Organización Nacional, es que podemos salir y realizar esta dura tarea y también recuperar el orgullo de nuestra figura máxima y poder decir: yo también soy de la tierra de Justo José de Urquiza. Gracias. Hace muchos años, mi tata me puso de nombre Justo José. Hoy soy un ausente. Solo presente de aquellos que escuchan mi historia, o los que llegan a mí a través de las páginas de mi vida. En este lugar, reuní un gran ejército y me parece escuchar el trotar de los caballos, el grito de los soldados, gente que iba y venía con mucha energía. Éramos muchos en el campamento.
mujeres, niños, en una gran caballada. Aquel amanecer, la tropa estaba lista, inquieta, los cañones montados y las armas engrasadas. Unos meses antes, decidimos partir. Atravesamos montes, cuchillas, bañados. Cruzamos el río Gualeguay y el Paraná. Y de ahí al enfrentamiento sobre él. Ya saben lo que pasó con los rosistas en Caseros. Han pasado muchísimos años. Ya no se siente el ruido. Están las armas. Están los ranchos. Faltan las fraguas. No se ve el humo de los fogones. Pero flota en el ambiente aquello que fue este lugar. Estos árboles son testigos. Y esta gente aquí reunida, deseosa de festejar mi cumpleaños, no me queda más que decirle gracias por venir. Muy bien. Gracias.